Buenos días con todos. Muchas gracias por, por la presencia de todo, todos los que nos acompañan de manera virtual y también de manera presencial. Hoy día tenemos el agrado de presentar una charla magistral a cargo de la doctora Emily Caram. Eh, la charla es mínimo fina ocular como expresión de una manifestación cerebral. Y le agradecemos a la doctora Emily Haram por estar con nosotros. Ella está en Estados Unidos. Y allá está una hora antes que nosotros. Gracias, doctora, por acompañarnos. Eh, le doy pase a la doctora Luisa para que le haga la presentación. Buenos días. La doctora Emery Caram es médica cirujana en la Universidad de los Andes, Venezuela. Oftalmología en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo Caracas y Universidad de los Andes, Venezuela. neurooftalmología en el Hospital Vargas, Universidad Central de Venezuela y en la New England Medical Center. New England Eye Center, Taft University, Boston, Massachusetts. Miembro correspondiente de la, de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Miembro editor para Sur y Centro América de neuro neurotalmóloga del Centro Médico Docente La Trinidad Caracas, Venezuela. Le damos pase, doctora Emily Carán. Ok. Para que inicie a escucharla, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Eh, pero para compartir pantalla, Ajá. creo que... Ajá. Está con... Sí, están compartiendo pantalla, no pueden. ¿Mm -hmm. uh -huh. Okay. Perdón, esto. Antes de compartir para dejar compartido el sonido, okay. Ok, ahí se ve la presentación. Sí, pero... ahí. Okay. ok, bueno, primero que todo quiero agradecerle la la diferencia al invitarme a este congreso. La verdad que ser conferencia magistral en el Congreso Internacional de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo es un gran honor. Y, por supuesto, mi agradecimiento por esta deferencia, especialmente a la doctora Doménica Díaz, que, que tuvo, pues, que, quien, hizo, quien fue la persona que me contactó, quien hizo la invitación. Entonces, yo les voy a hablar de un tema que se conoce como, que lo denominé un mínimo signo ocular como expresión de una manifestación cerebral. Realmente, esto es una serie de signos clínicos pequeños, tal vez, que nos permiten dar una idea de, cuál es lo, lo, de cómo se manifiesta o cómo es la expresión del sistema nervioso central a través del ojo. Entonces, sabemos que los ojos y la visión ocupan una desproporcionada cantidad en el sistema nervioso central. Prácticamente 30 a 40% de la corteza cerebral está dedicada a la visión. Y al menos la mitad de los nervios craneales también están involucrados en el área visual, especialmente en los movimientos oculares. Esto nos hace suponer que tienen que existir manifestaciones oculares que son, están relacionadas con una patología cerebral. Y de esta forma podemos a veces encontrar signos o pequeños signos que nos van a orientar a una manifestación del sistema nervioso central. De tal forma que existen signos oculares que pueden estar interesando tanto el sistema visual aferente y eferente. Muchas veces vienen combinados o muchas veces pueden venir separados uno de otro, pero siempre nos van a ser de gran orientación. Y voy a comenzar con el caso de este paciente masculino de 16 años de edad, quien consulta por presentar exotropia desde el nacimiento. Este paciente fue tratado con lentes, ejercicios ortópticos sin mejoría, por lo que le deciden hacer la cirugía a los tres años de edad. Sin embargo, el paciente presenta recidiva de la desviación ocular y ese es el motivo por el cual consulta. Hay antecedentes importantes como el embarazo prematuro, tenía hipoxia perinatal y el niño el paciente perdón, había tenido una convulsión a los tres años de edad, pero era de tipo febril. Este paciente, su examen neurostalmológico desde el punto de vista del sistema aferente era normal, excepto tal vez que la visión en el ojo izquierdo, que es el ojo que él desviaba, era de 20-25, pero el otro ojo 20-20 y el resto de su examen aferente normal. En cuanto al sistema aferente, el paciente presentaba una exotropia izquierda. Y cuando vemos las fotos previas del paciente, lo que conocemos como el family album tomography o el fat scan, encontramos que este paciente, fíjense cómo tenía su desviación ocular e incluso la posición compensadora de la cabeza. Aquí es donde el paciente fue operado, donde él mejoró la desviación ocular y luego donde hubo la residiva del mismo. Este paciente consulta porque él quiere nuevamente una cirugía ya en vida, pues ya eh, más adulto, y entonces encontramos que está, se presenta este fondo de ojo. Cuando se ve el fondo de ojo se encuentran que hay unas excavaciones amplias, encontramos que hay una palidez del anillo neuroretiniano, especialmente hacia el sector temporal, y vemos que hay un patrón de pérdida de fibras nerviosas, tanto en el asma como lo papilar, las fibras nasales superiores a e inferiores. Y este es el defecto del campo visual que muestra básicamente un defecto homónimo del campo. Y encontramos entonces, si recordamos entonces, estos pacientes además pueden tener cambios que a veces son evidentes en el OCT, especialmente a nivel de las células ganglionares, donde se puede ver una correlación con el defecto del campo visual. Entonces, si recordamos que... Toda lesión que ocurre por delante del cuerpo geniculado lateral, vamos a tener alteraciones al fondo de ojo y puede haber defecto pupilar aferente relativo. Sabemos que toda lesión que ocurre por detrás del cuerpo geniculado lateral, no va a haber cambios al fondo de ojo y no va a haber defecto pupilar aferente relativo. Pero si ocurre una lesión entre las 24 a 34 semanas de gestación, cuando no se ha formado bien la sinapsis, entonces podemos encontrar alteraciones. Porque se produce una degeneración transináptica de la fibra, lo cual se va a manifestar con cambios fundoscópicos y evidentes en el campo visual, como por ejemplo los casos de la leucoencefalomalacia por encefalopatía hipóxico-anóxica o hipóxico-esquémica, o muchas veces por hipoxia perinatal, los pacientes pueden presentar estos cambios, como lo podemos ver en este paciente, que explicaría su defecto de campo visual. Muchos de estos pacientes no, no lo notan más bien hacia la vida adulta, a veces no son tan evidentes desde el punto de vista aferente en la infancia y muchas veces son hallazgos casuales, ya que ellos conservan buena agudeza visual. Por esta degeneración trasináptica, el disco se ve aumentado de tamaño y por eso ha recibido la denominación del, ciclo del síndrome del disco óptico excavado o dilatado. Está presente en el 93,4% de estos pacientes. Estos pacientes además suelen presentar una desviación ocular, especialmente hacen una exotropia, suelen tener posición compensadora de la cabeza inclinada y la desviación también hacia el lado donde está el defecto temporal. Y esto lo hacen como una manera compensatoria para aumentar su campo de visión. Y estos pacientes suelen, pueden tener exotropia, hiperfunción de oblicuo, desviación vertical disociada. Y ese es el motivo por lo que ellos desvían generalmente el campo el ojo del campo visual temporal y muchas veces como tienen visión en el otro sector, ustedes no lo notan excepto cuando el paciente consulta por una especie de estrabismo, si se quiere. Recordemos que todo cambio que ocurre en el periodo de gestación entre antes de las 24 semanas se va a manifestar fundoscópicamente como una hipoplasia del nervio óptico. Encontramos que, por supuesto, estos cerebros o estos pacientes que todavía no han alcanzado la madurez del sistema nervioso central, se piensa que ocurre una alteración en la sinaptogénesis, en la apoptosis y la reorganización, por lo que se produce la hipoplasia. Sabemos que cuando ocurre entre las 24 y 34 semanas, entonces por el contrario tenemos un disco excavado, un disco aumentado de tamaño. Y encontramos que algunos han considerado recientemente que esto se debe a un establecimiento del canal escleral, por lo que podríamos tener discos pequeños o podríamos tener discos grandes. Asimismo, podemos ver que después de las 34 semanas los fondos de ojos son normales, a pesar de que el paciente sufra una hipoxia en dicho periodo de tiempo. Entonces, recordemos que todo óptico pequeño es cuando ocurre antes de las 24 semanas y los grandes que ocurren entre las 24 a 34 semanas de gestación. Sabemos entonces que las endotropia, la incidencia de endotropia intermitente en neonatos, en pacientes perdón, pediátricos, es de 0.1 a 3.7, perdone, que no es en neonatos, sino en pacientes pediátricos. Y en neonatos algunos autores lo han, lo han estimado en hasta en un 13%. Y se supone que esta exotropia intermitente va a desaparecer durante las primeras seis, seis, seis meses. Si el paciente persiste con la exotrofia después de los seis meses, entonces sabemos que se asocia, pues debemos buscar perdón, una asociación con patología craneofacial o neurológica o algunas asociadas como la parálisis cerebral infantil, el síndrome de Duen y la parálisis del tercer nervio. Por lo tanto, en la medida que sea posible, ustedes deben tratar de hacer campos visuales en los pacientes que tengan exotropia, aunque sea campos visuales por confrontación. En cuanto a la deficiencia o insuficiencia visual cerebral, sabemos que esta ocurre generalmente, se ha aumentado con la introducción o con, con la incorporación de la medicina, eh, la medicina neonatal, porque hay un aumento del número de sobrevivientes de niños prematuros, pero muchos de ellos también trae, han tenido hipoxia, que ha afectado la vía visual posterior. Y es por eso que se ha denominado lo que antiguamente se conocía como ceguera cortical, sabemos que hoy en día lo denominamos como insuficiencia o deficiencia visual, porque muchos de estos pacientes aún conserva visión, pueden conservar visión en el área macular, por lo que el término de ceguera ha sido, por supuesto, eliminado hace ya bastante tiempo. Entonces se prefiere el término o de insuficiencia visual cortical o insuficiencia visual cerebral. Pero entre los dos se, sigue, se emplea el término de insuficiencia visual cerebral, porque la mayoría de estos pacientes no solo traen el compromiso de la visión, sino que traen asociados otros compromisos neurológicos, ya que sabemos que cuando hay estas hipoxias o estas encefalopatías, no solo va a afectar el área visual, sino que afecta a otras áreas del sistema nervioso central. Y es por ello que se prefiere esta denominación. Y sabemos que el 60% de estos pacientes se deben a esofalopatía y isquémica. Aquí tenemos algunos signos que nos permiten identificarlo. Uno de los signos es que los pacientes tienden a mirar la luz y esto puede ocurrir en 50 a 60% de los, de, de los casos. Y sabemos que esto lo que nos habla es de un compromiso visual severo. Algunos autores consideran que el hecho de mirar la luz nos habla de un mayor compromiso visual. Y muchas veces podemos conseguir una respuesta paradójica donde el paciente además presenta fotofobia. Entonces, si el paciente tiende a mirar la luz, y presenta a la vez fotofobia, nos habla de un posible o un compromiso de la vía visual cortical. Aquí puse cortical porque estamos hablando básicamente de la parte visual. También sabemos que los pacientes, quienes tienen este compromiso cortical, no presentan ni infantil o puede estar ausente cuando hay una pérdida visual a este nivel. Y esto, es cuando está presente, que se ha reportado en 25% de los casos, se ha relacionado más con el compromiso o otras áreas del sistema nervioso central, pero no específicamente por el área, vamos a decir, aferente o del área que corresponde a lo que, a lo que es el área de la visión. En cuanto a algunos pacientes pueden acompañarse con desviación tónica de la mirada horizontal, y ustedes ven que el paciente o el niño tiende a desviar el ojo solo en una dirección y con dificultad mueve los ojitos o trata de llevar la cabeza acompañando al movimiento ocular, pero en el, siempre en el sentido horizontal. Recordemos que muchas veces obtienen pérdida de la visión macular o muchas veces conservan la visión macular, que es un campo visual muy pequeño. Esto es característico también de pacientes quienes tienen este compromiso visual cerebral y específicamente en el área cortical y suele acompañarse en estos pacientes de exotropia. Algunos autores incluso han establecido que cuando hay una desviación tónica de la mirada horizontal que se asocia a la exotropia, nos habla mayormente de un compromiso cortical. Asimismo, también podemos conseguir la desviación tónica de la mirada hacia abajo. Entonces el paciente está todo siempre con la mirada hacia abajo y el seguimiento ocurre parecido a lo que ocurriría con el paciente con el trastorno en la mirada horizontal horizontal y esta generalmente suele asociarse más bien con endotropia y estos pacientes se debe también al compromiso a nivel del área cortical y algunos autores consideran entonces que cuando hay desviación tónica de la mirada abajo hablamos más del compromiso subcortical y cuando es el horizontal hablamos más del compromiso cortical. Entonces, los signos de la periventricular puede ser la desviación tónica también de la mirada abajo, pero también puede verse a hemorragias interventriculares, a hipoxia perinatal, a hemorragias talámicas o puede verse también a pacientes que tengan hidrocefalia. Existe otro signo que es con, denominado la desviación errónea de la mirada. Este es un paciente que tenía una retino, tuvo una retinopatía de la prematuridad. Tuvo hipoxia también, encefalopatía hipóxica, y fíjense que este paciente hace la desviación, lleva la mirada al frente y luego la desvía abajo. Es como que hiciera estos ciclos de, eh, constantemente, tiene lleva la mirada al frente y la lleva abajo, y a esto se le ha denominado desviación errónea de la mirada. Esto se ve generalmente en pacientes quienes tienen compromiso a nivel de la región talámica. Entonces, podemos conseguir esto y puede estar asociado, por supuesto, a la leucoencefalomalacia periventricular. Entonces, estos mínimos signos nos orientan a que el paciente puede tener compromiso del de área cortical. Entonces, entre las características clínicas, ya vimos que tienen la tendencia a mirar la luz, la fotofobia, y estos pacientes pueden tener problemas de procesamiento visual, porque están afectadas muchas veces el área parietal, el área temporal, el área occipital, donde ocurre, vamos a decir, que toda esta incorporación o procesamiento de la información visual. Y muchos pacientes pueden ver mejor el color que forma, y algunos pacientes pueden presentar lo que conocemos como la hipoacomodación. Entonces, en conclusión de esta parte, los signos de insuficiencia visual cerebral tenemos que estar relacionados si está desviación de la mirada, ni estamos, si hay estrabismo y como esté el fondo de ojo. Entonces, podemos hablar si el compromiso es cortical o subcortical. Si hay desviación de la mirada horizontal, hablamos más de un compromiso cortical. Y si hay un una desviación de la mirada hacia abajo, hablamos más del compromiso subcortical. El nistamo, como mencioné anteriormente, suele estar ausente en estos pacientes y puede ser latente en los pacientes quienes tienen compromiso subcortical. Recordemos que los que tienen la desviación más hacia, hacia abajo tienden a tener más endotropias que exotropia y lo contrario ocurre en los pacientes quienes hacen desviación horizontal, con lo, como les mostré, que, tienen más al, que tienden más a la exotropia. Y el fondo de ojo puede estar normal o con leve atrofia o en las subcorticales puede ser hipoplásico o puede ser excavado. Todo depende en el periodo donde ocurrió el, el, el compromiso de este paciente. Entonces sabemos también... Que si el compromiso es antes de las 24 semanas, el paciente suele acompañarse o puede venir asociada las alteraciones con malformaciones congénitas. Si es entre las 24 y 34 semanas, hablamos de la leucoencefalomalacia. Y si es después de 34 semanas, ya no hablamos de leucoencefalomalacia, sino de encefalomalacia, como ya los pacientes en vida pues mucho más adultos. Encontramos que la leucoencefalomalacia la vemos generalmente en pacientes pretérminos y la encefalomalacia la vemos en pacientes a término. Recordemos que este el área donde irriga se irriga a nivel del sistema nervioso central, que son las denominadas zonas limítrofes, es la que se produce generalmente en pacientes con encefalomalacia. Y la leucoencefalomalacia probablemente es igual, pero recordemos que la formación del sistema nervioso central no está completa. Entonces puede tener un compromiso o mucho mayor de la estructura cerebral. Entonces, estos signos de insuficiencia, recordemos el estrabismo, puede ser exotropia o endotropia, predomina más la exotropia. Podemos encontrar discos normales, atróficos, hipoplásicos o discos aumentados de tamaño. También podemos encontrar la tendencia a mirar la luz y la fotofobia, la desviación de los movimientos tónicos en la mirada horizontal y la desviación de los movimientos tónicos en la mirada abajo. Y recordemos que estos pacientes no tienen nistamo, excepto que tenga asociada otra patología del sistema otra alteración del sistema nervioso central. En cuanto a algunos pacientes presentan endotropias como, esto, como este niño y este paciente es capaz de decir que tiene visión doble y esto generalmente cuando vemos el fondo de ojo podemos ver la manifestación de un síndrome de hipertensión endocraniana manifestado con un papiledema. Recuerden que el papilema en etapas iniciales no da pérdida de la agudeza visual y muchas veces la desviación ocular es la que nos ayuda a identificar entonces que el paciente tiene una patología asociada. Por eso es importante evaluar el fondo de ojo. En los pacientes pediátricos sabemos que la trombosis de seno venoso es una de las causas más frecuentes, generalmente debido a otitis media. Entonces, recordemos evaluar en estos pacientes no solo la resonancia magnética cerebral con contraste, sino pedir lo que se llama la venografía para evaluar si existe trombosis de senos venoso. Muchas desviaciones oculares son sutiles, como en este paciente, y estos son pacientes que a veces las madres le llevan y le dicen, pero nunca le había visto esta pequeña desviación. Entonces, nuevamente, cuando es una de nueva aparición, nosotros debemos estudiar en estos pacientes. Muchas veces, desviaciones sutiles pueden ser la manifestación de una tumoración a nivel del sistema nervioso central, como en el caso de este paciente que inició con una pequeña desviación y fíjense que tenía, estaba relacionado con un cráneo -paringioma y que posteriormente se manifestó con cambios al fondo de ojo o la palidez del nervio óptico. Pero inicialmente él, inició, él comenzó con la desviación ocular. Por lo tanto, debe llamarnos la atención pequeñas desviaciones que no estaban presentes previamente. Y aquí lo podemos ver reflejado en estos pacientes. Por lo tanto, tengan mucha precaución cuando las madres les mencionan esas pequeñas desviaciones. La práctica oculomotora. Es cuando el paciente ya no, no tiene la capacidad de hacer el movimiento sacádico. Entonces, el paciente utiliza el movimiento de la cabeza para fijar el objeto y luego termina de posicionar el movimiento ocular. La praxia oculomotora, recuerden que va a persistir incluso con sus lentes correctivos y generalmente estos nos hablan de que hay un compromiso neurológico, puede ser metabólico o puede estar asociado a anormalidades cromosómicas. Muchas de ellas van desapareciendo en el transcurso del tiempo. Fíjense este masculino de 17 años de edad. Este paciente entonces consulta por presentar visión doble y tenía exotropia divergente. Encontramos que este paciente había sido operado incluso de este estrabismo, incluso de un paciente con una miopía elevada que le habían hecho cirugía también refractiva. Y encontramos que en este caso el paciente cuando hacía el movimiento de, de, de los movimientos conjugados horizontales encontramos que había una parálisis de aducción en ambos ojos. Por supuesto esto nos hace pensar del compromiso ya hacia el, la región del fascículo longitudinal medial. Si recordamos entonces el sexto nervio le envía información al recto externo para hacer el movimiento de abducción. Pero para hacer nuestros movimientos conjugados horizontales, entonces nosotros necesitamos del fascículo longitudinal medial que le envía información al subnúcleo del tercer nervio para enviar información al recto medio y hacer y poder hacer nuestros movimientos conjugados horizontales. Entonces, sabemos que si tenemos una limitación a la aducción, esto nos va a hablar de la posibilidad de que está afectado el fascículo longitudinal medial y, especialmente, si se acompaña de nistangmus de abducción, como lo vamos a ver en este paciente. Por supuesto, cuando tenemos estos signos, nosotros debemos buscar hacia dónde está localizado el fascículo longitudinal medial, que sabemos que está entre el área podotuberancial y mesencefálica. Cuando están comprometidos los dos fascículos longitudinales mediales, este es lo que se conoce como la oftalmoplegia internuclear bilateral y donde los ojos tienden a ser exotropia en ambos, en ambos lados o a veces predomina un ojo. Y encontramos que aquí pueden ver la lesión de este paciente. Recordemos que esto en pacientes que son adolescentes o adultos jóvenes es mucho más frecuente asociado a lo que se conocen las enfermedades desmielinizantes, especialmente la esclerosis múltiple. Aquí ustedes pueden ver la parálisis de aducción con un nistamos de abducción y pueden ver cuando miraba al otro lado también estaba presente. Entonces, básicamente, este paciente tenía una ostalmoplegía internuclear bilateral y fíjense que tenía un tremor en la cabeza porque, debido a que tenía ya compromiso cerebeloso. Pero la ostalmoplegía internuclear también puede presentarse en pacientes más pequeños y evidentemente no vamos a pensar en ellos, en una esclerosis múltiple o una enfermedad desmielinizante. De estos pacientes muchas veces por hipoxia pueden hacer sus parálisis de abducción, pero a diferencia del paciente que es adolescente o adulto, encontramos que estos pacientes no hacen el nistangus de abducción, es decir, que se comportaría como los, como los miasténicos que hacen pseudoestalmoplegia internuclear. Y ustedes pueden ver en este caso que es un paciente que que tuvo una hipoxia en el periodo perinatal donde estaba localizada la lesión que le producía la oftalmoplejía internuclear otro punto a recordar son las parálisis del tercer nervio Muchos pacientes, especialmente pacientes pediátricos, pueden hacer lo que se llaman las migrañas oftalmoplégicas. Fíjense que este paciente tenía su foto previa donde estaba normal y llega con un diplopia, pueden ver la parálisis, la, el descenso del párpado no completo y tenemos una parálisis del tercer nervio, la rama superior, donde estaba limitado la elevación y teníamos una tosis parcial. Estos pacientes, generalmente, si ustedes le hacen los estudios de imágenes durante la primera semana, pueden encontrar que hay una impregnación. Fíjense que ahí está el tercer nervio en la salida del área mesencefálica, lo cual les ayuda a hacer el diagnóstico. Pero después de una, después de dos semanas, la prueba puede ser negativa. Y estos pacientes tienden a la mejoría espontánea. Entonces, muchas veces, por lo menos, este paciente que estaba asociado a migrañas oftalmoplégicas solía hacer las crisis cuando comía muchos dulces, entonces el paciente desencadenaba los síntomas parecidos de un, una parálisis hacia una migraña oftalmopléjica que podía ser parcial, podía interesar la rama superior o la rama inferior o ambas. Entonces recordemos, cuando pensemos en... Ostalmoplasías internucleares, recordemos las enfermedades desmielinizantes, pero también recordemos que en pacientes más pequeños podemos pensar en errores innatos del metabolismo y podemos pensar, por supuesto, en las encefalopatías hipotico Y básicamente el diagnóstico de una migraña ostalmoplégica termina siendo un diagnóstico de descarte. En cuanto a la retracción palpebral, evidentemente que cuando hablamos de retracción palpebral, uno lo primero que piensa es en la oftalmopatía tiroidea, pero esto es una patología poco frecuente en pacientes pediátricos, tal vez pueda verse en algunos adolescentes y por supuesto vemos que la amplitud es mucho mayor hacia el canto externo, este aumento de la hendidura palpebral, podemos ver el signo del rezago palpebral cuando mira hacia abajo, conocido como el signo de Grave, y también podemos ver que existen otras patologías que pueden simular. Entre ellos tenemos el que se conoce como el pseudo-grave, que se ve en pacientes con regeneraciones aberrantes del tercer nervio. Y también podemos ver lo que se conoce como el pseudo-pseudo-grave, perdón, se me fue, el pseudo-pseudo-grave, que se ve en pacientes quienes tienen fractura de piso de órbita. Entonces es muy importante la historia clínica de estos pacientes y el examen clínico para hacer el diagnóstico correcto pero también podemos encontrar retracciones palpebrales congénitas. Fíjense este paciente, este paciente tiene una retracción palpebral congénita y fíjense que todos los estudios normales y cuando revisamos la foto, fíjense que desde bebé el paciente tenía la retracción palpebral Existen retracciones palpebrales congénitas, se desconoce el motivo por el cual lo tienen, pero no se ha asociado patología al mismo. Algunos autores consideran que cuando es congénita, lo que es el ángulo o la distancia entre las hendiduras palpebrales va a ser mayor hacia el canto interno que hacia el canto externo, y eso lo diferencia muchas veces de las ostalmopatías tiroideas. También tenemos las retracciones palpebrales ocasionadas cuando el paciente hace convergencia. Cuando hace convergencia, recordemos entonces el conocido signo de Collier, porque hay compromiso mesencefálico. Y muchos pacientes, sobre todo pacientes pediátricos, pueden iniciar este signo básicamente con la convergencia, donde ustedes ven que el paciente tiende a retraer el párpado en la mirada hacia adentro. Entonces encontramos que puede haber un nistangus de retracción-convergencia también cuando desplazamos la cinta autoquinética en sentido vertical. Ustedes pueden ver cómo el párpado parece hacer como una retracción cuando intenta hacer el movimiento de convergencia y pueden tener parálisis de la mirada arriba. Pacientes generalmente tienen midriasis media y tienen disociación, luz, acomodación. Evidentemente que cuando vemos estos pacientes pensamos, por supuesto, hacia el área mesencefálica, por eso se conoce como el síndrome mesencefálico dorsal o el síndrome de Parinó. Y esta lesión está ocurriendo acá, en la región posterior del área del mesencéfalo, donde está el núcleo intersticial de Cajal, donde está el tercer nervio, lo que produce la parálisis conjugada de la mirada arriba. Y recordemos que ahí están también las fibras pupilares, por lo que se produce una midriasis media y una disociación, luz, acomodación. Cuando vemos estos signos en un paciente pediátrico, debemos pensar, por supuesto, en una lesión compresiva. Puede ser que esté asociada a que haya una estenosis del acueducto de Silvio, o si son pacientes que tienen, este, la, tienen una derivación ventrículo-peritoneal, muchas veces cuando la derivación se ocluye, los pacientes pueden hacer el síndrome mesencefálico dorsal. Pero también podemos ver estas retracciones palpebrales, donde el paciente tiene incapacidad de llevar los movimientos hacia arriba que los vemos generalmente en pacientes con hidrocefalia, como lo pueden ver en el caso de este niño. Y podemos, esto es lo que se conoce como el síndrome de la caída del sol, que de los ojos están como descendidos hacia abajo y sabemos que el párpado inferior parte, oculta parte de su pupila. Pero también tenemos el que se conoce como el pseudo síndrome de, de pseudo serinson que es el que ocurre en pacientes durante generalmente el primer año de vida cuando usted apaga la luz del consultorio y retraen los párpados. Sabemos que esto es un, un, un signo que persiste en los niños normales que puede persistir durante el primer año y sabemos que no es patológico. En cuanto a la pupila, en cuanto a la pupila, debemos recordar que el defecto pupilar aferente relativo es un, un signo de disfunción del nervio óptico. Por lo tanto, es un signo muy objetivo que nos ayuda a saber si hay una alteración del mismo. Generalmente, nos podemos ver al paciente a la distancia y hacemos la maniobra de balanceo de levatín para ver si existe la dilatación pupilar. Especif preferiblemente en ambientes de penumbra. Ustedes lo pueden ver en esta paciente y recordemos que para que haya defecto pupilar aferente relativo, tienen que tener un ojo afectado y uno sano o si la afección es bilateral, debe ser asimétrica para que pueda estar presente. Por supuesto, la regeneración aberrante del tercer nervio. Puede darle una alter, alteración en la pupila. Fíjense, este paciente cuando mira hacia adentro o cuando mira hacia abajo, la intenta mirar abajo, la pupila hace una contracción. Y esto se debe generalmente a signos de regeneración aberrante del tercer nervio. Fíjense cómo la pupila trata de cerrar cuando hace el movimiento abajo, a pesar de que no lo puede hacer. Y pues, mire que la pupila se mantiene abierta o hace más bien un poquito de contracción segmentaria cuando hace el movimiento de aducción. Y esto se debe a que las fibras básicamente del recto inferior se fueron hacia el área de la pupila o hacia el área del, de, del iris, perdón, hacia el área de la pupila o cuando las del recto medio se fueron hacia la pupila. Y por eso se produce lo que yo llamo como un cortocircuito, donde el paciente cuando hace un movimiento ocular ocurre la contracción asociado a este movimiento porque hubo una regeneración o una reinervación anormal. Encontramos asimismo que podemos ver en estos pacientes lo que les mencionaba anteriormente el pseudo gray, que es porque entonces la fibra del recto medio se fueron al del recto inferior, perdón, se fueron al elevador del párpado y cuando el paciente mira abajo entonces ocurre la retracción palpebral. Entonces estos signos son los que ustedes deben estar pendientes. Evidentemente, que cuando es una regeneración aberrante secundaria es fácil hacer el diagnóstico porque el paciente ha tenido una parálisis previa y sabemos que generalmente es por causas compresivas, traumáticas, y evidentemente no hay mucho de qué preocuparse porque ya tenemos la etiología. Pero el problema es cuando el paciente hace una regeneración aberrante primaria y ya vamos a regeneración aberrante primaria. Cuando el paciente previamente no ha hecho una parálisis del tercer nervio y comienza a regenerar el mismo. Entonces, aquí lo pueden ver: se puede ver a lesiones compresivas, neurinoma, aneurisma o incluso se ha descrito en trauma durante el periodo de parto. Fíjense que este paciente, no tenemos muchas fotos, pero fíjense que en las fotos iniciales, donde el paciente tendría a retraer el párpado, la madre tuvo un trauma durante el mismo, no había otro signo, y fíjense que la, muchas veces lo que llamamos el family algún tonógrafo. El tomografía, el FAT scan, nos ayuda a hacer el diagnóstico. Pero podemos encontrar este paciente joven que comenzó con visión doble. Y ustedes, cuando ven los movimientos oculares, se van a dar cuenta de que hay una limitación discreta a la elevación. El paciente hace un aumento de la hendidura palpebral cuando mira hacia adentro, que es el pseudo Y fíjense cómo hay un poco de retracción palpebral en la mirada abajo. Entonces, este paciente nunca había hecho un tercer nervio y fíjense que estaba relacionado con un aneurisma en este caso, una lesión compresiva, por lo que la clínica es muy importante para ayudarnos a hacer el diagnóstico. Fíjense que estos pequeños signos nos ayudan o nos hablan de que hay compromiso del sistema nervioso central. Y por supuesto, en un paciente pediátrico no debemos olvidarnos del Horner, que sabemos entonces que el paciente tiene un enostalmo aparente, hay una miosis pupilar mucho más evidente en condiciones de penumbra y encontramos donde se ve la pupila mucho más pequeña y, y donde existe una pequeña tosis debido a que hay compromiso del, del músculo de Müller. Por supuesto, muchas pueden ser traumáticas, muchas pueden ser hereditarias, pero en muchos casos generalmente tratamos de descartar lo que es el neuroblastoma, como lo podemos ver en este paciente, y generalmente en estos pacientes deben ser estudiados con cuidado. En muchos existe hoy en día una controversia si se debe estudiar inmediatamente el paciente o no, pero por supuesto es importante entonces revisar cuidadosamente al paciente y tomar la decisión de realizar los estudios en un momento dado. En cuanto a patologías como el nistagmo, ¿cuándo sospechar entonces que un nistagmo es de origen neurológico? Podemos sospecharlo en aquellos pacientes quienes tienen trastorno del movimiento ocular monocular que sea horizontal y asimétrico. Esto nos permite, por supuesto, pensar un poco en lo que es el espasmus nuta. Y también podemos sospecharlo en aquellos pacientes pediátricos que tengan nistagmo vertical. Muchos pacientes pediátricos con nistamus vertical, el mismo puede desaparecer espontáneamente o cambiar en el tiempo. Pero si es un nistamus vertical persistente que apareció de primera vez, de, de mi primer inicio, estos pacientes deben ser estudiados. Por supuesto, si este nistamus se acompaña de atrofia, de hipoplasia del nervio óptico, si se acompaña de manifestaciones neurológicas, nosotros, por supuesto, debemos estudiar estos pacientes. Aquí le muestro el caso de esta paciente, esta niña. Fíjense que esta paciente tenía un trastorno del movimiento, tenía un nistamus rotatorio, aparentemente no estaba presente antes, la madre comienza a notarlo. Y fíjense que estos pacientes con estos tipos de nistamus, prácticamente uno, eh, fíjense que es un movimiento rotatorio, pareciera un ojito más alto que el otro. Y ustedes cuando lo estudian se dan cuenta de que el paciente tiene compromiso del sistema nervioso central. Esta paciente tenía un glioma y no solo tenía un glioma, sino también que tenía una gliomatosis a nivel del sistema nervioso central. Y este fue el debut con el, ella, con el que ella se presentó, con un signo de nistamo. Por lo tanto, estos signos que son de nueva aparición o tienen las características rotatorias, especialmente pacientes que tienen nistamos verticales que persisten en el tiempo, deben ser estudiados. Y por supuesto, si estamos pensando en un espasmo Nutan, también debe ser estudiado, que no es el caso, por supuesto, de esta paciente. Por supuesto, existen algunos nistamos infantiles que parecieran infantiles, como el caso de esta paciente. Y usted ve el fondo de ojo y podemos ver que tiene el, signo, el doble signo característico de las hipoplasias del nervio óptico. Un anillo hiperpigmentado interno con un anillo hipopigmentado externo que es característico de las displasias septoópticas. Septo Estos pacientes suelen tener generalmente defectos del campo visual, muchos hacen hemianopsias bitemporales, otros pueden tener un compromiso mayor y podemos encontrar que hay un adelgazamiento de los nervios ópticos y suele acompañarse a alteraciones en la línea media y muchos pueden tener algún, en algunos casos trastornos endocrinológicos. Por lo que esto nos hace pensar, cuando tenemos un nistamo de, vamos a decir, entre comillas infantil, que no es el característico, muchas veces no olviden revisar bien el fondo de ojos de estos pacientes porque pueden acompañarse de hipoplasias del nervio óptico. Y ellos no tienen un nistamo como específico, es decir, va a ser horizontal, puede ser rotatorio, puede ser combinado horizontal. Es decir, que no tenemos un patrón específico para decir, este nistamo es... Exactamente el de esta entidad. Por lo tanto, estos pacientes debemos examinarlos completamente. En cuanto al nervio óptico, quiero mostrarles entonces que las neuritis ópticas. Las neuritis ópticas en pacientes pediátricos suelen ser bilaterales. Estos pacientes no les van a decir a ustedes, me duele cuando muevo los ojos, poco probable que un paciente pediátrico pueda decir eso, pero sí tienen el compromiso visual. Cuando es bilateral es mucho más fácil, por supuesto, porque el paciente va a sentir que hay la pérdida visual en ambos ojos y el paciente se los van a llevar a ustedes directos a las consultas oftalmológicas. Mientras que las hipertensiones endocranianas poco probable porque hay edema, pero no hay pérdida visual inicial. Entonces, una neuritis óptica en un paciente pediátrico a diferencia de adulto se manifiesta en forma bilateral, suelen presentar cefalea, no tanto como el paciente adulto que se caracteriza por dolor a los movimientos oculares, excepto en los adolescentes cuando van llegando a vida adulta, cuyas características se van pareciendo más, por supuesto, a las que conocemos en los pacientes adultos. Pero cuando tenemos un paciente con una neuritis óptica pediátrico con una neuritis óptica unilateral o si es post vacunación, estos pacientes debemos vigilarlos y cuidarlos el tiempo y también debemos estudiarlos cuidadosamente porque son los que tienen mayor riesgo a desarrollar patología desmielinizante. Entonces, yo, cuando un paciente por vacunación me hace una neuritis óptica, a pesar de que no consiga nada en ese momento, yo vigilo el paciente en el transcurso del tiempo por el riesgo de que haga una patología deshielinizante. Y por supuesto, hoy en día tenemos muchas deficiencias nutricionales especialmente en mi país por la situación evidentemente político-económica, pero creo que no solo afecta a nuestro país, sino hoy en día con todas estas guerras y todo lo que está ocurriendo en muchos países, tenemos muchos niños que están sufriendo de desnutrición. Y estos pacientes les pueden llegar a ustedes con pérdidas visuales. Pueden llegar pérdidas visuales porque hacen lo que se llaman las neuropatías tóxicos nutricionales. Entonces, estas neuropatías tóxicos nutricionales debemos plantearlos en aquellos pacientes donde sus condiciones, vamos a decir, de alimentación son muy bajas y estos pacientes suelen hacer escotomas centros, centrales o centrocecales y donde podemos ver básicamente la disminución de las fibras nerviosas, especialmente hacia las papilar. Por lo tanto, es importante también interrogar cuál es el ambiente, cuál es el, la, la condición que tiene este paciente, por lo que pueda también permitirnos plantear una neuropatía tóxico-nutricional. De allí que la historia clínica es muy importante para el diagnóstico de estos pacientes. Y evidentemente existen algunos casos, como el caso de esta paciente donde la mamá me dice que el niño cerraba un ojo. Pero si usted es cuidadoso examinando el paciente, no solo debemos concretarnos al ojo, sino también a lo que tenemos alrededor del mismo. Y fíjense que este paciente decía a su mamá: Mi mamá, mi bebé, cierra un ojo. Fíjense, aquí lo ve en efecto, cerraba el ojo. Pero si somos cuidadosos examinando el paciente, nos vamos a dar cuenta que este paciente tenía una parálisis facial. Entonces, el, el examen no solo es ver los ojitos, sino también ver lo que tenemos alrededor del mismo o si hay algún otro signo sistémico que nos permita asociarnos. Pero fíjense que es increíble cómo el ojo puede darnos con un pequeño signo, una, un, una, una gran, un, nos puede indicar lo que es una manifestación cerebral. Y es por eso que la denominé así, un mínimo signo ocular como una expresión de una manifestación cerebral. Creo que somos, este, ten, tenemos el honor nosotros de poder tener ese privilegio, perdón, de poder ver estos pacientes, esos pequeños signos que nos hablan de una manifestación neurológica. Y evidentemente, hoy en día probablemente no vamos a necesitar muchos de nuestras observaciones, por lo que la, por lo que hoy en día con la inteligencia artificial y los equipos todos estos de computación que van avanzando, probablemente pase como. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir esta presentación con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente exposición. ¿Alguna pregunta del auditorio? Muchas gracias. Una charla muy didáctica, como siempre nos tiene acostumbradas a sus charlas, que en realidad son muy didácticas y las lleva a nivel mundial. interesante, sí. en realidad, estos es suplavismos recientes ¿no? deben ser investigados. La propia, la tosis, la retracción palperal, cualquier signo que nos indique que algo no está yendo bien, eh, deberíamos seguir investigando, no pedir una segunda opinión también debemos evaluar el fondo de ojo como nos ha dicho porque los niños pues no dicen no, no se quejan de dolor o no se quejan de que no ven no entonces este hay otros signos que como están podemos evaluar no como es el fondo de ojo tan importante eh, otra cosa muy importante es la utilidad que usted nos ha mostrado de las fotografías. las fotografías, el álbum familiar el álbum de seguimiento no que también nos va a indicar si esto es algo reciente o el niño ya nació con ese problema, ¿no? Entonces, muy interesante, pueden en realidad, su charla. Eh, gracias por, por enseñarnos todo esto. Eh, no sé si hubiera más preguntas o algo, dice en, en el Zoom. Sí, doctora, tenemos una pregunta por el Zoom. Nos dicen: eh, la desviación por leucomalacia, ¿a qué edad pediátrica lo podemos observar? Lo pueden ¿No? observar incluso desde el nacimiento. Fíjense que los pacientes eh, que se observan más frecuentemente es aquellos que tienen hemianopsia homónima que no, que no respetan la línea media. Puede que no sea tan evidente en pacientes quienes tienen el respeto macular. Incluso existe una gran controversia, porque fíjense cómo este paciente que lo opera y volvió a, a desviar el ojo. Y la desviación es básicamente porque estaba acostumbrado a ampliar su campo de visión, porque lo tenía desde el nacimiento. Y la mayoría de estos pacientes lo tienen desde la infancia o el nacimiento, o se lo notan en edad temprana. Y a veces, como les decía, el hallazgo casual, porque como tienen buena visión, a veces el hallazgo es un hallazgo casual o a veces lo diagnosticas en vida adulta donde el paciente, como este paciente, que a pesar de que lo habían operado, me dijo, este, yo vengo en realidad había ido a estrabismo, y dijo, quiero que me operen porque estéticamente no me gusta. Pero la pregunta y la disyuntiva que hay hoy en día es, ¿cuándo el paciente puede tener éxito en esta cirugía? Entonces se considera que si el paciente tiene respeto macular y aún desvía el ojo, probablemente tenga un mejor éxito quirúrgico que aquel que no respeta el área macular, porque probablemente el ojo pueda atender a la recidiva. Pero lo notamos en concreto, a la pregunta que me hizo, lo notamos desde la infancia, desde el pequeño. Desde, por eso les decía, una exotropia que persiste después de los seis meses, debemos revisar al paciente. Sí, Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Yo generalmente acudo a pedir fotos a los pacientes tanto cuando quiero evaluar movimientos ocular, pupila o párpado. Entonces, vamos a decir como una regla que me establezco es tratar de pedirle a los pacientes las fotos previas, no solo uh, para ver si es un paciente que lo tiene desde el nacimiento, sino también para ver cómo ha evolucionado. Entonces, muchas veces te dice, oye, aquí no lo tenía, pero a tal edad le apareció, o mira cómo ha evolucionado. Entonces, muchas veces nos da prácticamente cuál ha sido la evolución del paciente y e incluso si apareció ya si lo adquirió o no fue desde la infancia les puede dar una idea de cuándo más o menos fue presentándose cuándo fue apareciendo ¿no? ¿Hay alguna pregunta más o algún aporte comentario por parte del auditorio? Hay una pregunta, doctora. Nos eh, están haciendo bien. Uh -huh. no, en el... mira, nos, nos pregunta. ¿O eh, sí. se tienen niños? Sí. ¿O niños? Pregunta si podemos solicitar los bueno, sí, sí, sí se puede. Sobre todo, eh, fíjate que ahorita incluso en la, eh, se discutió también en la Academia sí. Americana y ahorita este año, que generalmente en la parte de neurostalmología pediátrica muchas veces si el paciente es muy pequeño y no puede hacer el campo visual uno se puede ayudar con el OCT, entonces en realidad sí se puede hacer el OCT sé que la data normativa todavía no está muy clara, pero sí, sí se puede hacer y muchos niños contribuyen fácilmente, hacen una buena contribución para hacerlo entonces generalmente sí utilizamos el OCT especialmente en, en las neuritis ópticas, en pacientes pediátricos se está utilizando incluso más el OCT, porque como hay una pérdida del campo visual central, a veces no pueden hacer el campo visual, pero entonces como guía se está utilizando el OCT. Uh -huh. Aquí Recibo. Recibo las felicitaciones, el agradecimiento por parte de los participantes, doctora. Ya son que me están escribiendo por su, por su charla muy didáctica, doctora. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Puedo contestar esta última pregunta. Me preguntaron que y aquí preguntan que si a partir de que da algo campo visual. Yo no tengo como una edad establecida, depende del paciente. Yo creo que yo lo hago. Hay niños que son muy hábiles y les puede hacer un campo visual desde muy pequeño, 6, 7 años. Todo depende del paciente. Yo creo que no me establezco un límite en eso. Si el paciente contribuye, si el paciente es muy atento, probablemente le pueda hacer un campo visual rápido. Ahorita me parece que estos campos visuales virtuales van a ser de gran ayuda en pediatría. Porque el, eh, son como más fácil con, con esta parte virtual, los niños les, les gusta más, probablemente sea de más utilidad, habría que ver, ¿verdad? Este, todavía no podríamos decirlo con exactitud porque es un estudio muy nuevo. Y hay unos campos visuales que han salido para pacientes pediátricos, tal vez lo tienen más lo, lo, los grupos europeos que nosotros, pero que, que son de gran ayuda en pacientes pediátricos. Pero yo, como nosotros contamos con nuestros campímetros habituales, con nuestros estudios de campos visuales habituales, yo agarro y lo, lo hago en base al paciente, porque a veces usted tiene hasta un paciente adulto que no le colabora, pero a veces un niño colabora muchísimo y les puede hacer un buen campo visual. Entonces, vamos a decir que yo, yo lo hago en base a, la, a, a cada paciente, en base a eso lo decido. Una pregunta más, doctora, nos están escribiendo: dice OCT en pacientes con aniridia. Nistamo, glaucoma. Bueno, fíjate, si uh -huh. el paciente tiene nistamo, evidentemente que el, el OCT no va a ser de gran ayuda, pero también depende del nistamo. Si es un nistamo muy viejito, podría intentarlo, pero si es un nistamo este, que, que, que tiene un alto movimiento, evidentemente va a ser difícil porque te va a dar muchos artefactos. En algunos pacientes con aniridia podrías hacerlo y glaucoma, por supuesto. Ahora, si hay una combinación de todo eso, poco probable que lo pueda hacer. Todo ahí sí dependería. Pero el nistamo es muy difícil que podamos hacer un campo visual en un OCT. No es que es imposible hacerlo, se puede hacer, pero con la, la pregunta es: ¿qué valor le vamos a poner? Porque el ojo está en movimiento. Entonces, te da mucho artefacto. Realmente no es de gran utilidad. Uh -huh. Gracias, a ustedes claro para... sí. no tenemos ni una pregunta más bueno para mí bueno sido... damos gracias. gracias bueno damos por finalizada la charla del día de hoy doctora una vez más le agradecemos por todos eh, sus aportes los, los conocimientos que nos ha brindado y las dudas ¿no? que han sido despejadas los invitamos para el día de mañana con la clase de parálisis oculomotora casos clínicos con la doctora Any Guevara. Muchísimas gracias a todos. Hasta el día de mañana. Que tengan Gracias, doctora